cuando se lo dio, si ya lo vinimos porque el sistema suyo ya no hay nada que se pueda hacer, por favor, ustedes no apuesten a ser activo en su apuesta. Mínimo, si ya miré que estuvo activo en el carro, señores, en su apuesta y la está pensando, ok, lo espero tantito. Si nunca aparece su nombre, nunca apostó y el último tiene entrega en su apuesta, señores, bueno, buena suerte con eso. Uno más, señores, toda la gente por este lado, señores, por favor. Muy importante, señores, todos por este lado. Va a ser que los muerda el perro de aquel lado. ¿Regresó el Kiko? Once again, let's turn everyone down this way, please. Everyone down this way, guys, please. Welcome back to the meeting. Start up. Mira, aquí se está con la vuelta, por favor. Por aquí pasan todos los carros. No me lo vayan a machucar el pedicito. Cuidado con los niños. Toda la familia bienvenida. Welcome, Facebook family. OTI Auto Auction. We're about to get started. Yes, sir. Welcome, ladies and gentlemen. Bienvenidos. Saludos. ¿Para dónde? ¿De dónde nos visita? La Paz, Baja California presente. Muchas gracias. Éxito hoy día. Mucho éxito. Que agarren de a cuatro más mínimo. Good morning. From where are you visiting us from? Local here from San Diego. Thank you so much for joining us here today. What's your name? Huh? Hey. Oh, pleasure meeting you here today. Much success. Nice. Oh, so you got it taken care of already. You got someone. Nice. That's good. Much success. Audi, first car of the day. Tenemos un Audi hoy día. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la subasta hoy día. OTI Auto Auction. Junior, ¿qué huele, carnal? Mil y feria se fue ese primer carro. Díganme si escucha bien el sonido por ahí, ¿eh? Mil y feria, creo que 1600 se fue ese último Audi. 1600 for the first Audi, first car of the day, lot number one. Let's get it. Vámonos, recio, familia. Hyundai, lote número 2, año 2006. Hyundai Sonata, main title, dice el papeleo que es título limpio. Al 100, dice Esteban. $1,100, lot number 2, 1100, lote número 2. Lote número 3, año 2006, Nissan Sentra, papeleo dice título limpio. Lot number 306, Nissan Sentra, paperwork says main title. Lot number 3, Nissan Sentra sold for $1,300, Nissan Sentra. Popular Hondas here, lot number 4. No cat catalytic converter. Lote número 4 por acá, Fondita, los carros populares, más populares en la subasta, de los que más tenemos por acá. Pero pues ya saben que estos carros japoneses son de arranque. Este es un año 2000 Honda Accord. Lote número 4 nos dicen que no tiene catalizador. Se lo quitaron para ponerle Flow Master. O se lo robaron, qué sé yo. So this one does not have a catalytic converter. Fires right here around the corner, guys. You gotta be on this side of the little fence there. Well, looking better back there, please, hey guys. Just try not to block this area since the cars. Thank you. For your safety.
Lot number 5 is a SUV, Ford Explorer, 04. ADT on paperwork application, duplicate title. No tenemos los 5 por acá, tenemos año 2004, Ford Explorer. El papel dice que aplicación, título duplicado, lo que viene siendo las siglas ADT en el este inventario. Si escuchas aquí el video, ya sabes que te compartimos los mejores consejos, estrategias, tips, para que tengas as éxito. SUV se va por $1,000, $1,000 for that SUV, $1,000. Toyotita RAV 4 año 2000. Papeleo dice que es salvage. Lot number 6 here, this is a 2000 Toyota RAV 4. Paperwork says that it's salvage. Si se escucha bien, todo bien, familia bonita, si están conmigo, me escuchan, me sienten, como dice Talía, eso nunca se olvida. aguas, no me dicen que me quite y me lleva de corbata. Por eso hay que tener cuidado aquí en el piso, ya que estamos recibiendo tu visita, ya que tenemos la subasta presencial. Hay que tener mucho cuidado, especialmente si vienes con familia. Pero no importa que vengas con la familia, con tus niños, nada más que obviamente toma todas las medidas de seguridad necesarias. Hasta las personas de tercera edad vienen a aprovechar estas grandes ofertas, personas que saben ubicar, identificar una buena oportunidad. Lote número 8 por acá, tenemos un Volvo. Volvo eres, Volvo te convertirás. Los carros más seguros de la carretera, dice por ahí. Han ganado varios premios. Año 98 es este carro Volvo, modelo 500. 90. Papel lo dice que es donado. Título limpio. La number here is 98. Volvo, model 590. Paperwork says it's clean. Title, donated vehicle. ¿Cómo le puedo hacer para comprar en línea desde Tijuana? Tienes que ponerte en contacto con Fabiola Gutiérrez. Aquí en la descripción del video, toca la pantalla, la descripción del video. Disculpe. Vas a y cabe. Vas a encontrar el número de Fabiola Gutiérrez. $950 for the Volvo, $950, $950 por el Volvo, se fue. Lote número 9, 2011, Toyota Venza, título limpio, vehículo donado. Lot number 9, here is the 2011, Toyota Venza, clean title. Ah, te estaba diciendo, compa, Macario. Ella va a ser tu asesora con quien te tienes que contactar para que pueda realizar tu compra. Y ella te pone el carro ahí en Tijuana también, en su oficina, Logimex, en el Boulevard Bellas Artes. Déjame saber si copiaste por ahí la información. 3,700 se vende esta Toyota Venza. 3,700 for the Toyota Venza. 37. We're in lot number 10. 2000 Honda Civic ADT on the paperwork. Dice la aplicación aquí, disculpa, dice el papeleo que es, tiene un título duplicado, siglas ADT en la lista de inventario. Se vende por 500. Sold for 500, winning bid. Barato como carne de gato. Vámonos para el cuarto de milla. Vamos para las carreritas, este convita. Carreritas ahí de Tijuana. O de Chicali, ¿dónde se pone mejor? Las carreras, los arrancones. Saludos hasta República Dominicana, eso. Edwin Rodríguez, gracias por tu presencia, por estar activo aquí en los comentarios desde la República. Si estás con nosotros, Milton Padilla, Milton, tú fuiste el ganador de la semana pasada. Ya saben que nosotros
Todavía estamos dando guerra con nuestra dinámica, regalando $100 para la persona que más nos ayude a compartir esta transmisión. Esta que estás viendo aquí, los requisitos, las reglas para participar son compartir en grupos de Facebook, ¿ok? Así de fácil. Pero los grupos que tengan que ver con ventas y los grupos que tengan que ver con carros, porque yo estoy agregado a esos grupos aquí en San Diego. Tiene que ser en San Diego los grupos ventas y carros, porque nosotros estamos localizados en San Diego. $1,400 se va este Lexus. $1,400 for this Lexus. $1,400 is the winning bid. Apuesta ganadora, $1,400. Así es que si tú estás en estos grupos de ventas, grupos de carros, y estás compartiendo, yo voy a ver quién está activo compartiendo. Voy a escoger un ganador. El premio se entrega aquí en las oficinas de Otay. Si no puedes venir por el premio, estás en México participando por la dinámica, puedes enviar a alguien en tu representación con una copia de tu IFE, de tu credencial, identificación, y de esa manera puedes cobrar a través de un familiar, un conocido, ¿ok? Pero todavía puedes participar en esta dinámica si es que estás en México. La semana pasada ganó Milton Padilla. Si es que estás acá con nosotros, Milton Padilla, manifiéstate. ¡Manifiéstate! ¡Duérmete! ¡Despiértate! Ah, bien, Milton. Pero felicidades, carnalón. Milton. Disculpa, Milton. Sí, Milton Padilla. Es que me acordé del hipnotizador, el Milton. Yo me entiendo. No me hagan caso, familia. Lote número 14 se va en 1,200. Mitsubishi Lancer 1,200. $1,200 for that Mitsubishi Lancer. $1,200. Macario, ya dices, ya estás. Omar RS, ¿qué huele, carnal? Omar RS siempre enseñando apoyo también con nosotros acá activo, pendiente, nuestro amigo Omar RS de Los Ángeles. Creo que eres de Los Ángeles, ¿no, carnal? Si no me equivoco, o no, creo que eres de... si no eres de Los Ángeles, eres de Chihuahua o algo así, carnal. Saludos para Arturo Rosales. Me gustaría que me diera un número de teléfono para comprar toda la información. Otro que se va por 1,200. Mira nomás, 1,200. $1,200. Another one that sells for $1,200. Toda la información, amigo Arturo Rosales, está en la descripción del video. Toca la pantalla para que puedas ver la descripción del video. If you need information and you're interested in our auction, all the information is on the video description. All you got to do is touch the screen so you can see the full details from our auction. La number 1503 Dodge Grand Caravan, lote número 15. Ya estamos en el 15. Año 2003, Dodge Grand Caravan. Papeleo dice que tiene. $1,150 se vendió esta mama van, la mama van. Soccer mama van here sold for $1,150. $1,150. Saludos a Tijuana y los revendedores. Eso, saludos para JOS. Para Tijuana, la tía de todos. Así es, saludos para Tijuana, saludos para los revendedores también. Hay varios por acá. Nosotros les damos entrada a los dealers aquí al terreno de juego. Los dealers participan, compran y venden carros. ¿Cuánto? ¿1,700? ¿O 700? ¡Wow! Se fue por 700 este BMW. ¿Cómo así, pues? ¿Ustedes se lo llevaron el BMW? No. ¡Wow! El Dodge. La minivan. Sí. Órale, muy buena compra. ¿Es para ustedes o para...? Sí, ¿uso personal? Sí. Ah, ok. Mucho éxito. Sí, nada más ahí con cuidado. Ok, ellos fueron los que se llevaron la Dodge Grand Caravan que acaba de pasar, pero el BMW ahorita me dejó apantallado con el ojo cuadrado porque se fue por 700. No lo podía creer, tenía que corretearlo para revisar. Dale un doble vistazo. So the Beamer did sell for $700. I couldn't believe that. I was like, what? What are you talking about?
crazy. 2,200 for this beautiful Volkswagen CC. Wow, man, they're giving away the cars today. Beautiful offers here. $2,200 for that beautiful Volkswagen CC. $2,200 acaba de vender ese Volkswagen. Chulada, chulada de carro y oportunidad disponible aquí en Otay. De lo bueno, lo mejor. Mira nomás, un crossover modelo Saturno. Got a Saturn here, crossover, lot number 18, lot number 18. Año 2003, Saturno View, título limpio. 03 Saturn View, clean title. 1650 is the winning bid. 1650, 1650. Saludo para mi compa Fitín, que fue a comprar desde La Paz. Eso. ¿Usted es el compa Fitín? ¡Ah, órale! ¡Ya lo reconocieron! Aquí está el compa Fitín de La Paz, mira nomás. Dice Tamayo Ulises, que les envía saludos. ¡El perro! Saludos para el perro de La Paz. Muchas gracias por su visita. Aquí está el compa Fitín. Claro que sí, aprovechando. Sabe lo que es bueno y sabe ubicar las buenas oportunidades. Bienvenidos a cada uno de ustedes de La Paz, de Rosarito, de Cabo San Lucas. Tenemos visitas de personas del otro lado de la costera. Obregón, Sonora, Sinaloa, Navojoa, Guasave. Último carro se vendió por 1,050 for the last car. Now here we have a Buick Regal 2000 clean title. Tenemos un Buick Regal año 2000, lote número 20. Así es, sí, sí tenía. No me quería equivocar, compa Omar RS, pero sí tenía una idea. Sí me acordé por ahí que usted me dijo que era por ahí de Los Ángeles, pero dije, para no equivocarme, le voy a tirar Chihuahua. Saludos, compa Omar. Ese se fue en 500 bolitas, barato, como carne de gato, pero mira lo que viene por acá, cortito. Hatchback coming up here, lot number 21. Ford Fiesta, 2011, clean title. 2011, Ford Fiesta, título limpio. Saludos de Oaxaca a los guapos tirados, dice por ahí Oney. Ah, saludos para la señora Oney. Gracias, señora Oney, para todos los guapos tirados que andan por aquí, nomás tirando rostro los chamacones. Saludos para Oney, equipo profesional listo para atenderte en las oficinas de Otay. Goodbye. Nice. $2,200 for the Ford Fiesta. $2,200 por ese Ford Fiesta. Muy buen precio en ese carrito. 2011. David Moctezuma nos envía saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Eso. Saludos para Matamoros, donde mataban a los moros. Se pronuncia así, Haos. Órale, Haos. Yo pensé que era una compañía o algo así. Haos, SADCB, Sociedad Variable Anónima. Ay, ¿no? De capital. Ay. ¿O cómo es? Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Algo así. Bueno, salud para Haos. Es todo, carnal. Toyotita por aquí se está subastando. Lote número 22. Lot number 22. Little bucket here, Toyota. Carro para los mandados. Cotizado ese carrito porque mira nomás, está yendo en 1,300 a la una. 1,300 going once. 1,400 straight sold the bit from a look at them. 1,400. Oh, they're doing it out.
$1,600. That Mama Movie Soccer Mom van here on the Odyssey sells for $1,600 for esta Odyssey. ¿Cuánto por el Diablito Azul? El Diablito Azul, ¿cuál, carnal? Nosotros no ofrecemos precios. Déjame decirte que somos subasta y el vehículo se vende al mayor postor. Honda, lote número 24, 1,100. 1,150 apuesta ganadora. Winning bid for this Honda Civic LX, 1,150. It was a winning bid. 150. 1,150. Got another soccer mom van here. Lot number 26. Otra mamá móvil. Lote número 26. Año 2007, Toyota. Ah, no, a ver. Año 2002, Toyota Sienna, título limpio. 2002, Toyota Sienna, lot number 26. Lote número 26. Saludos de Chicali, saludos para la Justo Sierra, para la Baja California también por ahí. Saludos para Manzanillo, Colima, eso. Saludos para Manzanilla, claro que sí. También ahí en Colima, Cualcomán. Apatzingán también cruzando luego ahí. ¿Las motos cuánto? Pues nosotros somos subasta y los vehículos, cada uno de los vehículos que ves aquí se van a vender al mayor postor. Todo se va al que más lo quiera. For those who are asking for prices, I don't share any prices. Vehicles here are sold to the highest bidder. Vehicles are sold to the person that bids the most. ¿Dónde se encuentra la subasta? Estamos aquí en Sur San Diego. Toca la pantalla para que puedas ver todos los detalles. Ahí está en la descripción del video toda nuestra información. Got a question here, where are we located? If you already seen the video live, click on the page. Click on the video description. That last one sells for $800. Último se vendió por $800. Toca la pantalla para que veas la información. Si estás interesado en nuestra subasta, la descripción tiene todos los detalles e información para ti. Lote número 28, Toyota Avalon, año 2006. Tiene las siglas ADT. Lot number 28 here, this is an 06 Toyota Avalon. It's a donated vehicle with an ADT application duplicate title. Richard Rodríguez, gracias por esa pregunta, carnal. La lista de inventarios la puedes ubicar en la página web. ¡Uepa! Nuestra página web actualiza la lista de inventario cada miércoles a las 10 de la mañana, aproximadamente cada miércoles. Último carro se vendió por $1,150. Last car sells for $1,150. Was the winning bid for the last car. Man, check this out. It's a Land Rover Discovery, lot number 29. I'm sorry, Land Rover Freelander. Lote número 29, mira nomás. Bonita, cómo me gusta esta camioneta. Año 2004, Land Rover, modelo Freelander. Con todo y la raca tapó un chinchín. Rack on top. Wow. $1,000 sold. Usually, if it wasn't sold, it would go back to the lot. But this one was just sold. You were a witness. You've seen it. We're not lying. We're not inventing. We're exaggerating. A Land Rover that wasn't being sold
because they didn't want to sell it cheap, but since it's the third time that it's been here, they said, you know what? Let it go for $1,000. Wow. Que loco, carnal. La Land Rover por mil bolas, carnal. ¿Por qué no me la compraste, pa? Híjole. Qué bonita oportunidad. Se me acaba de escapar de las manos, pero que no se te escape a ti. Ponte pilas. La Envoy, ¿en cuánto se vendió la Envoy? ¿Cuánto se fue, oiga, esa? 1,350, barato. 1,350 la GMC Envoy. Yo creo que me está echando mentiras el señor, pero wow, qué barato. Le digo que se están yendo. No, no, no se crea, Tijuana. No, sí le creo. 1,350 la Envoy, 1,350 for the GMC Envoy. What a beautiful offer there. Nice. Also, the I was stupefied by the fact that the Land Rover sold for $1,000. Estaba yo medio atontado todavía porque no podía creer que la Land Rover se había vendido por $1,000. Qué locochón. Wow. Yeah, yeah. You already hit it. You're all right. Lot number 31 here, 06 Toyota Scion CC, paperwork says salvage. Lote número 31, año 2006, Toyota Scion. Papel dice que es salvage. Ya estamos recibiendo tu visita de manera presencial. Así es, Mario López. Siempre hemos estado abiertos al público, quiero que sepan. Nuestro sistema era exclusivo en línea por esto de la pandemia. 1,100 por ese Scion que acaba de pasar, 1,100. $1,100, nuevo dueño en ese carrito bonito. Buena oportunidad, $1,100. What a good opportunity on that Scion. Bonito este juguetito que tenemos por acá, Jeep. Año 92, Jeep Wrangler. Papelo dice salvage. This is a 92 Jeep Wrangler. Oh, classic. Lot number 33, lote número 33. We are open to the public now, even though we had our system online only exclusively due to the pandemic, which lasted a few years. Our business is doing our auction in person. We love doing business in person. So now we're going back to normal. That Jeep did not sell. We'll be here. We'll be here on the lot next week if you're interested. Ese Jeep no se vendió. Pero va a estar aquí en el lote si estás interesado. So we used to have an online system, but now we're accepting your visit in person. We're now accepting your bid on the floor. Buy your car here in person. You can still participate online, but we now are allowing you to visit us in person. Por tres años teníamos nuestro sistema exclusivo en línea, en internet nada más, por esto de la pandemia que duró unos, ¿qué? Dos, tres años. Pero ya estamos a la normalidad, como puedes ver acá, ya se está llenando cada vez más en la semana. Puedes experimentar la acción ya y establecer tu apuesta en el piso, en el terreno de juego, aquí en OTI Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Y Susu. All right, get out of here. Get out of here.
$500 se vendió este Isuzu Rodeo, $500 for the, I'm sorry, Saturn View, my bad, I thought it was an Isuzu. So it's a Saturn View for $500. Esta camioneta Saturn se vendió por $500. So now you could participate online or in person, all right? We are accepting your visit in person. Estamos aceptando tu visita en persona o puedes participar en línea. Siento su presencia por acá con nosotros en los comentarios. Carlos Alberto Burrito García, boxeador profesional, echando puro guamazos de los buenos aquí en La Baja. Orgullo de Tijuana. Carlos Alberto Burrito García. Sí, me Burrito García. ¿Cuándo es la próxima pelea, carnal? Un orgullo tijuanense. Atorándole a cada contrincante, extendiendo por ahí su récord. Su récord invicto. Felicidades, carnalón. A ver cuándo nos toca ir a... Ya sé que tú te has echado la vuelta por acá a los terrenos. Nos has regalado ya una entrevista la vez que me caíste de sorpresa. Dije, ay, güey, aquí está Carlos, me va a pegar unos guamazos. ¿Por qué? Porque no le he dado tanta promo ahí a la pelea, no se crea. No, pero a ver, ¿cuándo me toca verte entrenar, carnal? ¿Cuándo me toca? Ver por allá tu tierra, tu campo de entrenamiento. Aquí el equipo de Ochai Auto Auction está honrado de que nos permitas por acá apoyarte y estar presente como patrocinador oficial ahí en tus peleas. Mucho éxito, carnal. Nota número 38 por acá, una camionetita Ford. El Mercedes que pasó $3,000 el último que pasó. $3,000 for the last car, Mercedes. Law number 38 here. This is a 2005 05 Ford Escape. Paperwork says clean title. Lote número 38. Es un año 2005 Ford Escape. El papeleo dice que es título limpio. A mí me interesa la calafia, dice por ahí. Oh, pues a mí también, carnal. ¿Me vas a dar competencia? ¿Me vas a apostar aquí? Rara la vez que nos toca por acá subastar una calafia, pero hoy vamos a ver en cuánto se va a vender la que tenemos en la subasta de hoy. $1,250 por esta Ford. $1,250 for this Ford SUV. Hybrid edition, look at that, hybrid. Nice. Lot number 39, Beamer. Lote número 39, BMW, modelo 330i. This is a model 330i. Clean title, donated vehicle, título limpio, carro donado, año 2006. This is an 06. Así es, saludos para los compas Fearless, para el equipazo, los locochones de las motos, saludos para la clica Fearless. Mil bolitas, mira, carnal, compa House, mil bolitas por este BMW. Wow, $1,000 for this Beamer. Shout out to the bike club out there in Baja. Fearless Bikers representing TJ Baja International. That's right. La acción de las motocicletas por allá representándonos, el equipazo Fearless de Tijuana. Creo que hasta corridos tienen por ahí el equipazo Fearless. También por ahí saludos a la equipazo Los Suicidas de Tijuana. Apoyando a todos los locochones de la carretera. Mis respetos. Best auction, Ochai Auto Auction. Yes, sir. Thank you, Mr. Lobo Mills. Showing love here on the comment thread. I appreciate you. Thank you so much for joining us here today. Muchas gracias a Lobo Mills de Rosarito, Baja California. Nos acompaña en los comentarios. Ya sabes que Lobo Mills es conocido por acá. Es famoso. Amigo Lobo Mills siempre está apoyándonos.
Si tienes alguna duda, me ayuda a contestarla por ahí, porque él quiere que me enfoque en los precios. Y por ahí él nos ayuda a contestar dudas, preguntas. Último carro se vende por $3,350. Last car sells for $3,350. Mario López, ya te contesté esa pregunta. Ya estamos abiertos al público. Mira a la gente. Mira a la gente. Mira. Ya contesté esa pregunta, carnal. Lo que se ve no se pregunta, hombre. Mira nomás, quiero enfocarme en este monstrón que se está subastando. ¿Usted lo va a comprar, jefe? ¿Se lo va a llevar? Ah, pensé. Órale. $2,700. Mucho éxito. Dice que una troquita está buscando. No, hay una Escape que ha entrado dos veces, pero la saca. Oh, la Escape. Órale, órale. Ya la ubicó, ya lo ubicó la falla y dice, así la quiero como está. Yo la había visto el otro viernes, pero por alguna razón la sacaron. Ah, ok, ok. Yo vivo en Long Beach. Long Beach. Ah, saludos para la playa larga. Estaba esperando que saliera, pero de repente la brincaron y ya no salió. Híjole. Ahorita también salió otra vez, pero la quitaron. ¿Qué dice? Si tengo que ir por ella, pues voy por ella, ¿verdad? Es todo. Mucho éxito. Saludos para playa larga. Shout out to Long Beach, California. We have our friend here visiting us from Long Beach. Let him know that he saw our live transmission, and he said, you know what, that car that did not sell last week, I'm gonna go get it. I have to go get that. Por acá nos dice nuestro amigo que nos está visitando de Playa Larga, Long Beach, Los Ángeles. Saludos por ahí a mi compa en el teléfono. Eso, saludos para la videollamada por ahí. Bienvenidos, bienvenidos, familia bonita. Ah, me está diciendo mi camarada por acá de Playa Larga que vio la transmisión, ubicó un carro que no se vendió la semana pasada. Dijo, oye, ¿cómo que no se vendió? La próxima semana tengo que ir por él, de ley. Así es que se animó, vino al terreno de juego y está aquí preparado, ya listo para comprar esa camioneta que ya ubicó. Ya le echó el ojo, así es que mucho éxito, todas las mejores vibras para mi amigazo, ojalá que se lleve esa camioneta. ¿Cuánto pedían por el Jeep? En cuestión de precios mínimos o algo así, tienes que preguntarle a la oficina para ver si te dan algún tipo de detalle. Pero rara la vez los carros aquí tienen precio mínimo. Los carros se van así al chas, como va. Se venden al mayor postor. Tú apuestas 300 por esto, te lo llevas en 300. Apuestas 400, 500, 600. Las apuestas normalmente empiezan en $300 y de ahí van para arriba. Todo depende de quién esté apostando. Tienes que estar bien pilas, pendiente de quién te esté dando competencia y asegurar que el carro que hayas ubicado o los múltiples carros que hayas ubicado, que le ganes, que seas el mayor postor. So they're asking on the comments here, how much did they ask for the Jeep? It's rare here at the auction that we do ask for a minimum on a specific car. We rarely do that, all right? Unless it's a classic or it's some sort of special car. But other than that, all cars are sold as is to the highest bidder, all right? We're an auction, so all cars are sold to the person that bids the most. Tenemos esta trocona. Ford Explorer, año 2004. Lean. Hay un Lean en el título. Lot number 44 here is an old Ford Explorer. Just sold for $1,050. There's Lean on the title. $1,050 for this Ford Explorer. $1,050 por esta Ford Explorer. Título limpio fuera de estado. Esta oportunidad por acá. 2011 Nissan Altima, lote número 45, lot number 45 here, 2011 Nissan Altima, paperwork says out of state title. Saludos para Erika Romo, presidente del club oficial Chicas Superpoderosas.
ejecutiva, oficial corporativa del equipazo, chicas súper poderosas, en conjunto con Silvita, con la comandante Arcelia, al mando por ahí Lorena, Sol, Silvita, gracias equipazo por hacernos fuerte. Ese Nissan Altima se vendió en 1350, si no me equivoco. 1350 fue la Nissan. 2011, 1350. ¿O no? ¿No se vendió? No, no se vendió, ok. No le apostaron suficiente, no recibieron suficientes apuestas. Ese es uno de los carros que les digo que, como es 2011, pues sí, obviamente no se va a ir tan, tan barato. Los descuentos que puedes experimentar son del 50% como mínimo, pero si el carro obviamente tiene más valor en el mercado, no lo van a dejar ir tan, tan barato. Pero si te ahorras un 50%, eso sí es de ley. Como en este Chrysler 300, año 2006, que se estaba vendiendo en 1700. Latimer 46, 06, Chrysler 300 for $1,700. $1,700. Milton Padilla, ¿dónde está Milton Padilla? Pues fue el ganador de la semana pasada de nuestra dinámica. Ya sabes que todas las semanas estamos regalando $100 cash, dinero cash. ¿A quién no le gustaría unos 100 dolaritos? Un billetito de... Yo les entiendo que hoy día, dada la inflación, una billete de $100 puede que sea un dólar cuando vayas a la tienda. Ya hoy en día es como si cargaras un dólar y entraras a una tienda con un billete de 100. Tú sabes que tristemente así es la situación, pero por eso es que nos tenemos que poner más pilas, mucho más pilas, para hacer valer, darle importancia a nuestras inversiones, a nuestro dinero. Por eso es que te traigo esta oportunidad, esta subasta, porque te cuento mi historia personal. Yo me enganchaba en los loteros, me enganchaba con carros nuevos, me enganchaba comprando mucho carro. Pero a fin de cuentas, encontré un muy buen carro en subasta que pude pagar cash, lo recondicioné y ahora ando en carro salvage, pero bien recondicionado. Ningún problema, ningún tipo de riesgo que le vaya a dar a mi familia, porque aseguré que esté bien recondicionado, aseguré que cuando lo haya comprado, lo haya inspeccionado de lleno para que no hubiera tuvido ninguna falla. Así es que te platico mi experiencia personal, a lo mejor no te la haya platicado, pero ese es mi caso. Y te recomiendo, si tú quieres cuidar tu dinero, si tú sientes que andas en mucho carro y estás pagando mucho mes por mes, ya sabes que hoy un pago mensual con todo y la aseguranza está como en unos 1,000 bolitas por ahí, casi casi, los 600, 700, pegándole a la milanesa. Entonces, si tú quieres aprovechar estas ofertas, piensas que ahorita hoy en día no es importante estar manejando una Mercedes, un Land Rover del año, un BMW, a lo mejor lo puedas comprar aquí y recondicionarlo sin tener que engancharte en un lotero, con un dealer, en un contrato de financiamiento del cual no quieres estar. Así es que si estás en el mercado buscando carros, esta es la oportunidad que tienes que aprovechar. Bienvenidos. So I'm telling our Facebook audience here my personal experience as far as buying a car. I'm telling our Facebook audience here how, in my case, I got tired of having to pay month to month, being on a finance deal, being suckered up on a finance contract, paying a dealer month to month for my car. You know that today, a monthly payment along with insurance is going upwards of $1,000. $1,000 monthly payment with insurance. So if you're also tired of being stooped and on a finance contract, having to pay month to month, you do want to take advantage. You do want to pay attention to auctions like these, where you could bid and buy for your car, pay for it cash. This is going to be a vehicle that's going to be owned 100% by you. You're going to fully own your car without being on a finance deal. What I do recommend is to inspect a vehicle. I do recommend for you to inspect it, pick the car that you like, and recondition it. All right? That's what I did. ¿Sí? ¿Ya coronaron?
Órale, ok. Éxito. Sale. Volkswagen Jetta TDI. $2,400 for the Volkswagen Jetta that just passed by. $2,400 por el Volkswagen Jetta que acaba de pasar. So I was on that deal where I was paying month to month. Instead of having to pay month to month, you could buy your car cash. We got a beautiful selection of vehicles out here. I do recommend you inspect them, and I do recommend that you recondition them once you have bought them. Try to pick out a car that has the least fixtures, the least investment necessary in order for you to recondition. These cars are beautiful cars here. Our inventory list updates every Wednesday. Nuestra lista de inventario se actualiza cada miércoles. Lote número 50, Toyota Tundra. Lot number 50, Toyota Tundra. Ahí les dedico un martillazo. 2800 dedicado con todo y martillazo. Último vehículo se vendió por 2800. Last car sold for $2,800 dedicated with the hammer on that beautiful deal. $2,800 for the last car. Number 52 here, Toyota Corolla 05, paperwork says clean title. Título limpio aquí en este año 2005, Toyotita Corolla. Lote número 52. Saludos a Whittier, Julián, Gutiérrez, pariente. ¿Qué huele, pariente? Saludos para la familia Gutiérrez. Apenas me acabo de dar cuenta, carnal, que el origen de nuestro nombre es alemán. ¿Cómo lo ves? Yo no sabía eso, carnal. Gutiérrez es alemán. Qué loco, Sean. Saludos para Whittier. Here on the comments here, lively, our friend Julián Gutiérrez from Whittier, California. I just found out that the last name Gutierrez, for those who don't know, last name Gutierrez, its origins are actually German. Origins of last name Gutierrez are German. Just found that out a couple days ago. Nice. I don't know why I'm excited because it's German, but definitely was surprising. No sé por qué me emociona el hecho de que sea alemán, pero sí definitivamente me cayó de sorpresa. O sea que nosotros éramos los Gutiérrez, éramos de la clica de Hitler o qué rollo. Nada, no se crea, no me quiero ir en las situaciones o temas políticos. Porque está cañón. Ya ven cómo le está yendo al rapero este Kanye West. Creo que lo desaparecieron. Tiene 2 semanas que no saben de él. Oraciones por allá para Kanye West. Año 2008 Jeep Compass. 2008 Jeep Compass. Lot number 53 sells for $1,900. Lote número 53 se vende por $1,900. Hermilio Sepúlveda, ¿qué huele, carnal? Shout out to Hermilio. Here on the comments. ¿Dónde es tu dirección número donde pueda hablar? Toca la pantalla, carnal, para que veas toda la descripción del video. Ahí está todos los detalles. Aquellos que están interesados, que no nos visitan por primera vez, toda la información está en la descripción del video. Please, if you're interested in our auction, all the information is on the video description. Just go ahead and touch the screen. And remember, we are giving away $100.
to the person that helps to share this video the most. All right, person who shares the most on Facebook groups that have to deal with cars, Facebook groups that have to deal with sales, I'm added onto those groups. I'll be seeing those who are active, and I'm going to be choosing a lucky winner, $100 cash, given here at the offices of OTAC. If you want to participate from outside of San Diego, you can still share away and send somebody on your behalf to pick up your $100 cash. Recuerda que estamos regalando $100. Tenemos ya desde el año pasado con la dinámica y no paramos, seguimos entregándote, regalándote $100 cash en tus manos. Aquí lo entregamos en las oficinas de OTAI. Si quieres participar desde México en la dinámica de los $100, quieres compartir, con permiso, disculpe. Si quieres compartir y tener la oportunidad de ganar $100, lo único que tienes que hacer es compartir en los grupos de Facebook. Grupos que tengan que ver con ventas, grupos que tengan que ver con carros. Yo estoy agregado a esos grupos, así que voy a estar viendo quién está activo y voy a escoger un ganador para los $100. $100 que se entregan en tus manos. Si tú participas y estás en México, no puedes venir a recoger el premio. Solamente tienes que enviar a un familiar con tu credencial para que puedas reclamar tu premio. Último carro se vende por $2,900. Last car sells for $2,900. All right, so $100 giveaway. $100 giveaway to the person that helps to share this video feed the most on Facebook groups here in San Diego. Los grupos de Facebook tienen que ser de aquí de San Diego, Los Ángeles, Tijuana. Personas que puedan ubicar. Obviamente lo que queremos hacer es darle difusión a esta transmisión. Por eso es que hacemos la dinámica. Tú que estás participando, gracias. Gracias por participar y mucha suerte a los que están por ahí participando. La última semana creo que compartieron como 1,500 veces. Ganador fue a Renato Sañudo, nuestro amigo Renato Sañudo, que vino a reclamar su premio. Bueno, no pudo venir porque, aunque nos ha visitado en el pasado, no pudo venir esta vez por su premio, pero sí envió a su tía en su representación. Último carro, oportunidad se vende por $1,000, last car sells for $1,000, winning bid for the last car. Dispensa la pregunta, no se dispense, carnal. Eduardo Chávez, usted sí, Chávez. ¿Qué dice? ¿Cuánto cobras por entrar al auction? No cobramos, no tenemos ningún tipo de cobro. Te pedimos un depósito, que es a un requerimiento, eso es requerido, para que puedas tener un número de comprador. Para que participes, sí tienes que dejar un depósito. Este depósito es reembolsable si es que no compras nada, pero si sí compras algo, tienes la opción de ponerlo hacia tu vehículo. Ya nada más terminas de pagar el total. $2,100. Apuesta actual. $2,100. Muy buena compra, 120,000 millas. Wow. $2,100 por esa Volkswagen CC, muy bonita, carrito blanco que pasó. What a beautiful opportunity just sold off there for $2,100, Volkswagen CC. 2012 Dodge Grand Caravan. There's a lien on the title, lot number 58. Lote número 58, año 2012, Dodge Grand Caravan. Hay un lien en el título, dice por acá, en este carro donado. Me puede dar algún número para hablar para todos los que están preguntando información, que no les digan, que no les cuenten, carnal. Ustedes toquen la pantalla y ahí está toda la información. Métanse a la página, ahí está, investiguen, carnal. O sea, búsquenle, no nada más pongan la mano ahí a ver qué les dan. Ánimo, activos, pilas, aquí tienes que estar pilas, si no, no vas a obtener éxito. Aquí no se da la comida con cuchara en la boca. Amanecía comiendo gallo, así es que amanecí con ganas de violencia, audiencia. 2350, esa minivan que acaba de pasar. Soccer mom van sold for $2,350. People are asking for information here in the comments from our auction. If you already seen the video, please touch the screen, check out the video description, click onto the page. If you're interested, take action. Start finding out how to participate. You know, I know that we're here on the video, but I'm trying to focus on the prices.
So do your homework, do your due diligence. Click on the page, click to see the info. Hay que tomar acción, hay que estar pilas. Mira la página en la cual estás viendo, exactamente, como dice mi amigo Lobo Mills. Ya están haciendo enojar a mi amigo Lobo Mills, ¿eh? Cuidado. You're making my friend Lobo Mills get mad with all these basic questions y'all guys are asking. You're making me mad. Lobo Mills, thank you so much for those stars. That's right, cuz. Muchas gracias por esas estrellas, carnalón. Lobo Mills, muchas gracias, viejo. Thank you so much for those stars. Appreciate you. That money goes to Otay, though. Just give me the cash, bro. Come on. Just kidding. Thank you for the stars, bro. Gracias por las estrellas. Aunque ese dinero se va para la subasta, prefiero que me des el dinero a mí en persona. No, gracias a las personas que han enviado estrellas y los que por ahí consideran enviar estrellas, ya saben que estamos para servirle. Lote número 61, año 2014. Nissan Versa, título limpio, dice el papeleo. Lot number 61 year, 2014 Nissan Versa. Paperwork says that it's a clean title, vehicle. ¿Cómo le puedo hacer para comprar la calafia? Pues ahorita ya es tarde, carnal. Porque tienes que registrarte previo a la subasta. Sé que es tarde ya para registrar. Sé que es tarde ya y lo siento. El viernes es el último día. Hey, me dice que si todavía se pueden registrar y les empiezo a cantar. Sé que es tarde ya. ¿Todavía se pueden registrar? Last minute, really? What? Wait a minute. This is news. We can still register. Even though they come last minute? What? Órale, esa no me la sabía. Oiga. El guardia. Yeah. Oh wow. El guardia me acaba de decir una noticia, información que cura. Listen in. The security department just told me news, very important news, that if you're late, you could still register. You could still walk into the office and register. I didn't know that. I thought you had to register prior to the auction. Crazy. Nice. Hey, bring my man a coffee. Bring him a Red Bull. Bring him some lunch. He just told us that we could still be a save by the bell. We could still make the auction, even though we didn't register. We could still register and take advantage because the auction lasts about 4 or 5 hours. So make sure you take advantage. Beautiful news. Wow. Today, 4, I believe. 4. I got to register, I think, by 1, 2. Yeah, pretty much. Yeah, just so we won't miss out. Yeah, true. You're the online. Yes. Yeah. I figured that out. Thank you so much for joining us. Likewise, thank you. Saludes. Nos acaban de dar información que cura. Escuchen por acá. En la seguridad, quiero que le traigan un café, quiero que le traigan lonche cuando tengan la oportunidad. El seguridad me acaba de decir que si estás interesado, no pudiste registrarte, último minuto, nosotros te pedimos que te registres antes de la subasta, viernes último día. Pero si por alguna razón no pudiste, puedes venir hoy sábado. Todavía tienes oportunidad para registrarte, aunque llegues tarde, aunque ya haya comenzado la subasta, aún te dan oportunidad. Y me acaba de confirmar el equipo, departamento de seguridad. Así es que tráiganle por ahí un lonchecito, ahí les encargo. Si tú estás viendo la transmisión y todavía te quieres dejar venir para aprovechar alguna oportunidad, puedes aún registrarte, aunque la subasta haya comenzado, ¿ok? Muy buen pedazo de información. $500 por esa Toyotita Sienna. $500 for that Toyota Sienna that just passed by. $500. $500 por esa minivan. Lote número 64, Jeep. Liberty, año 2007, título limpio, dice el papeleo. Lot number 64. 2007, Jeep Liberty. Donated vehicle, clean title. How much is that Acadia? We don't offer any prices because we're an auction. Auction, they sell cars to the highest bidders. Nos preguntan por acá cuánto por la Acadia. Pues nosotros somos subasta.
Los carros aquí se venden al mayor postor. Oh damn, Mr. Lovell Mills promoting his YouTube video, his YouTube channel. That's right, Lovell Mills on YouTube, so you can get information on how to inspect vehicles on YouTube. Wow, that's right, my boy, getting it. How much for this Jeep Liberty? ¿Cuánto se come on down, mira nomás, estilo nuevo el carro. Estilo nuevo el carro, va a tener que ir a los 65, 65 miles de Google, 100,000 miles de carro. ¿Cuánto se va a tener que ir a los 3,000? 1,400 por la Jeep Liberty. Wow, 1,400 por la Jeep Liberty that just passed by. What a beautiful offer. Qué hermosísima oportunidad esta Jeep Liberty que se fue por 1,400, 1,400. Got a Chevy here, lot number 65. Chevy Malibu, 2014. Año 2014, Chevy Malibu. No te esperes, 57, si quieres fuera, 57, 57, 6, que te va a poner 59, vamos a leerlo tu internet, dile a la vecina que lo cambie, 6,000 apuesta ganadora. What is the Chevy Malibu? 6,000 winning bid. Number 66 Honda Odyssey 2001. Donated minivan lane title. Lote número 66 Honda Odyssey año 2001. Papeleo dice título limpio. Is there any other Acadia available on the lot? We got to check out our inventory list. Inventory list is updated every Wednesday, so check it out. $1,200 se vendió esta Honda Odyssey. $1,200, $1,200 for this Honda Odyssey. $1,200. So our inventory list updates every Wednesday. If you're looking for a specific vehicle, you gotta be up to date with the inventory list. All right. Para aquellos que estén buscando un carro en especial, la lista de inventario se actualiza cada miércoles. Así es que tienes que estar pendiente, activo, de la lista de inventario para ver qué tenemos ahí en oferta. Mazda, lote número 67. We got a Mazda here, lot number 67. Sold for $1,400. Se vendió por $1,400. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Me haces un parote, carnal? Disculpa de abusar por la confianza. ¿Me podrías tener esto de volada? Sin miedo, así, ¿no? Sí, sí. Título limpio, dice por ahí el papeleo. ¿De dónde lo visita? Gracias. Nada, no me vayas a quitar el jale, carnal. Ya viste que está fácil. $1,350. Wow, muy bonita oportunidad esta Ford Fusion. $1,350 for this Ford Fusion. Beautiful price there. $1,350. Eso, mi copa. Así es. Actitud. Eso.
Gotta have the best attitude. That's right. You gotta have the best attitude. Our man here giving us a reminder. Very important reminder. $300 ese carrito bonito. $3,300. No catalytic converter, as you can hear on this helicopter here. Toyota Prius. Este helicóptero por acá no tiene catalizador, como puedes escuchar. Toyota Prius, año 2005. Título limpio, dice el papeleo. Ya ven, en el video les digo que vendemos helicópteros, si no me creen. I always tell you on live transmission that we sell helicopters, but you guys don't want to believe me. $1,200 por ese Toyota Prius sin catalizador. $1,200 for this Toyota Prius without a catalytic converter. Catalytic converter for a Prius are probably up in the ranges of $2,000, $3,000. So whoever bought that car definitely knows what's up. Remember, we're giving away $100 share on Facebook groups here in the San Diego area that have to do with cars, that have to do with sales. I'm active. I'm added onto those groups. I'm going to be seeing those who are sharing. I'm going to choose lucky winner. ¿Quieres ganar $100? Estamos regalando $100 para la persona que más comparta esta transmisión. $100 que se entregan en la oficina para la persona que más comparta en grupos de Facebook. Los únicos requisitos son que compartas en grupos de Facebook. $1,450 por ese Mini Cooper. $1,450. $1,450 for that Mini Cooper right there. $1,450. So share on Facebook groups that have to do with sales or groups that have to do with cars. Compartan en los grupos que tengan que ver con carros o grupos que tengan que ver con ventas. Yo estoy viendo quién está más activo para escoger un ganador de los $100. I know nowadays due to inflation, having a $100 bill walking into the store, similar to having a dollar bill back in the day, you used to walk into the store all happy with the dollar bill because you know you were going to get a couple candies. Now a candy is like $2-3. $100 bill is like having a dollar bill nowadays due to inflation. That's why we got to take care of our money. We got to take care of our investments. These opportunities here that you're seeing are definitely life-changing. This is a smart way to invest your money. Owning your car cash instead of being suckered into a finance deal paying month to month. $1,200 por este carrito. $1,200 for this car here. Carro embargado Mini Cooper convertible. Embargado quiere decir que se los quitaron a las personas que no lo terminaron de pagar por alguna razón. Se lo embargan a agencias financieras o gubernamentales. This car here is a repo car, known as a repo. A car that has been repossessed by a finance company or a government agency. Cars that are repossessed have been cars that weren't finished paying off, weren't paid off completely, so they were repo by a finance or government agency. Buenos días desde Hermosillo, Sonora. Saludos para Hermosillo. $2,500 por ese Mini Cooper. $2,500. Now we got a 99 Honda Accord here in front of the screen. Clean title. Five
Bottom of the last time, get above 190, how many? Get the next one here. 75. No recibimos suficientes apuestas en ese condita. Va a estar aquí próxima semana si te interesa ese condita. That Honda did not sell. We didn't receive enough bids. So it's going to be here next week if you're interested. $2,400, última oportunidad, $2,400, last car sells for $2,400. Daniel Holzkamp de Cabo San Lucas haciendo presencia en los comentarios. Un abrazo a todos de la gente de Otay Auto Auction desde Los Cabos, México. Amigo Gabriel, el Jetta TDI se vendió. Pasó para la semana pasada. Digo, para la próxima semana. Unos a Volkswagen, pero no. Tiene que decirme el número de lote. Para poder ubicar cuál carro es el que me está diciendo. Chevy Volt, lote número 77, año 2014, título limpio. 2014, Chevy Volt. Clean title sold for $2,800. $2,800 se vendió ese Chevy Volt. $2,800. Saludos para Cabo San Lucas. Nissan Pathfinder, año 2005. Papeleo dice ADT, aplicación, título duplicado, 2005, Nissan Pathfinder, lot number 78, paperwork says AED, application duplicate title. Pathfinder B550, puesta ganadora. $1,550 for the Nissan Pathfinder. $1,550. Wow, $900 por este Mercedes, apuesta ganadora. $900 for the Mercedes Benzo E320 por $900, Mercedes, modelo E320 por $900. Carro que en sus días costó como 60-70. Car that in its days was around 60-70,000. Por $900, for $900 today here at Otay Auto Auctions, aquí en Otay. Aquí tenemos un Volkswagen Passat, año 2014, título limpio. La number 81, lote número 81, año 2014, Volkswagen Passat, título limpio. ¡Vamos!
Apuesta en línea gana 2,000, 3,300, apuesta en línea 3,300, winner online bidder 3,300, 3,300. Claro, Last car, the Lexus, if I'm not mistaken, did not sell. But we'll be here next week if you're interested. Jefe, me lo detiene aquí un poquito sin miedo. De aquí. Eso, no me voy a agarrar mi chamarra. Me dio frío, dije, cañón. Está llegando un frío medio cabrón. Sí, ya, como que quiere y no quiere llover, a ver qué pasa. ¿Mande? Sí, está frío. Gracias. Sí, de repente como que me dio frío porque la tenía bien cerrada, pero no, mejor me la pongo abierta. Sí, está frío. Está frijolito, dicen por ahí. Gracias. Noni Ramírez de aquí de Tijuana, saludos para Nonis, gracias por acompañarnos. Carnalén, siempre apoyando por acá la subasta. Lote número 82, color moco, verde, reluciente, año 2008, Mercury Mariner, título limpio, number 82, green, lime green, Booger green, this is an 08 Mercury Mariner, people were saying clean title. You got a $5 Target gift card coming your way. Yay! I prefer 100 times better than Walmart. Oh, haven't seen this man in a minute. Malinois dog trainers. That's right. You want to have your dog top notch, very obedient. You know who to contact, Malinois Dog Trainers, that's right. What success is here. Likewise, man. Malinois. Para entrenadores de perros, si estás buscando un entrenador de perro, quieres que tu mascota, mejor amigo, sea educado, disciplinado, obediente. Por ahí tenemos a la compañía Malinois aquí en San Diego que nos visita por acá en los terrenos de Otay Auto Auction. Saludos para nuestro camarada. Shout out to Malinois Dog Trainers. $1,600 por esta avalancha. $1,600 for this avalanche, lot number 83, lote número 83. Bonita. Okay, 5 carros más de 5 carros y luego vamos a subastar los carros especiales que tenemos en la lista de inventario, ¿ok? 5 more cars and we're gonna go into the special vehicles we have on our inventory. Talking about motorhomes, party bus, jet skis, the Bayliners, little boats we got going on. All of them are gonna be auctioned off in 5 cars more. Usually it's about 10:30 all the time.
Around 10:30, we auctioned off all the special vehicles. Yeah, so cinco carros más para que lleguemos a la sección de los carros especiales. Ya sabes que en este inventario siempre tenemos motorhomes por ahí, jet skis, lanchas, el party bus, la canapia que tenemos por ahí, se van a subastar en 5 o 4 carros más. Lote número 85, año 2010, Volkswagen Golf. Hay un lean en el título. Number 85, here is a Volkswagen Golf. 2010, little lean on the title. 2500, Golfo. Suárez, saludos de Ensenada, esto, puerto pesquero de Ensenada. $2,400, apuesta ganadora, $2,400. $2,400 was the winning bid. $2,400. 2013 Chevrolet Cruze. Chevy Cruze here. Clean title, says the paperwork. Año 2013, Chevrolet Cruze. Lote número 86. That's 2013, sold for 2,400, 2,400. Se vendió por 2,400, apuesta ganadora. Carro embargado, año 2015, Dodge Dart, lote número 87. This is a repo car here, clean title, lot number 87. 2015 Dodge Dart sold for $3,900. Wow. A 2015 for $3,900. Crazy. Qué loco. Año 2015 por $3,900. No lo puedo creer. Lote número 88. Saturn View, año 2004. Título limpio. No sé si está con nosotros Milton Padilla, pero Milton Padilla, tú ganaste la dinámica de los $100, carnal. $100. Tienes que recogerlos aquí en la oficina de hotel, o tienes que enviar a una ir en persona. Tienes que presentarte antes del viernes para que puedas colectar tu premio. Antes del viernes siendo el último día. Viernes siendo el último día, disculpa. Viernes es el último día para que colectes. Se va a subastar este pickup por acá.
All right, from Niagara Clean Title Donation here, Donato Donato, it is a one model F-150 Clean Title Donation here. Año 2001. 1800 se vendió el troque. Okay, eso fue para el barco. Se pueden legalizar los carros con título salvage, dice Julián Gutiérrez. Tienes que preguntarle a la oficina que legaliza, carnal. Aquí no, nada más nosotros vendemos carros, somos subasta. Pero la oficina que se encarga de esos trámites, ellos te pueden decir si puedes legalizar un carro con título salvage. La neta, yo no sé, carnal. ¿Para qué te digo que sí? Si no. Es azul, pero son diferentes las rayas, ¿no? Claro que sí, dice Lobo Meos. Ah, mira, fíjate, tenemos a Lobo Meos, que es conocedor del tema. Él que compra carros y vive en Rosarito. Así es que él definitivamente es una persona que te puede informar, ya que él se dedica a esto de lleno. Yo solamente me dedico aquí a informarte, a prender la camarita y tratar de compartirte los mejores consejos. Así que gracias por tu presencia aquí en la transmisión. Existen muchas, pero ninguna como Ochai Auto Auction. Ya van a subastar el bote este que tenemos por acá. Vamos a, okay, vamos a echarle un vistazo. Vámonos para San Felipe por camaroncitos. Vámonos para la Baja con este botecito. Aquí en el Valle, en la Bahía de San Diego, también podemos tirar el cruising con este botecito. De lujo, ahora que se vienen estos días playeros, la primavera, el verano. Vámonos, Ricky, de nuez, después de haber conquistado el año 2022 y los días festivos. La Paz, Baja California, presente por acá, Fer Sánchez. Gracias, Fer. Es todo, carnalón. Salud para La Paz. Para el compa Juan también, Juan de La Paz. Juan Holscan. Ah, el Jetta TDI, sí, ese no tuvo suficientes postores. Lote número 49. Pero en la próxima ocasión, déjeme saber por ahí, écheme un aviso para estar pendiente. Con mucho gusto. Ahí hacemos lo posible, ya sabe que. Ya sabe que somos de arranque, amigo Daniel. ¿Para qué se hace? Gracias, amigo Daniel, desde Cabos. También acá quedan los saludos en La Paz. Para Juan. Cuando compras el carro, te lo llevas luego, luego. Si quieres llevártelo luego, luego, te lo puedes llevar luego, luego. Si quieres esperarte hasta el martes, tienes hasta el martes antes de las 3 para terminar de pagarlo, ¿ok? We have a question here in the comments. When you buy the car here at the auction, can you take it on the same day? Or what's the deal? So you could take it on the same day. $1,350 winning bid, $1,350 apuesta ganadora. So if you buy the car today, if you buy this jet ski today, or any vehicle that you buy today, you could also take them today, or you could wait until Tuesday to finish paying off your car. You have until Tuesday before 3 p.m. Tuesday before 3 to finish paying off your car, all right? Tienes hasta el martes antes de las 3 de la tarde para recoger tu carro. Para los que no saben, ya se lo saben. Now, if you didn't know, now you know. Generador funciona.
Generator works, guys. My packet number 2500. 600. 25 packet number 6, 7, 27, 8, 28. 28, 28. 8, 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 puede que tarde dos días, rara vez sucede eso, pero todo depende del vehículo. La mayoría, el papeleo te lo dan a las chas, o ya sea que lo termines de pagar el martes, entonces te lo dan el martes, pero sí tienes esas opciones. So paperwork is given to you once you buy the car. Once you finish paying it off, you can finish paying it off either today, or you can finish paying it off on Tuesday before 3 years. 41, 42, 43. ¿Cuánto cuesta la renta por aquí? 2500 bolas, nada, así un changarrito. Eso al mes. Eso al mes y ya la tienes para forever. 43. La renta de una casa fácil está en nada. 43, topando los 4,000, así es que esta moro home ya va a ser 100% tuya sin tener que hacer ese pago del mortgage, de la hipoteca. ¿Para qué pagar mes por mes? Aquí tienes una moro home disponible, como comúnmente te toca ver. No tenemos moro home cada semana, pero sí de repente cada otra semana. Esta se vende por 4,400. A house is definitely more expensive than buying a mortgage payment is definitely more expensive than buying a motorhome. So we're known for having motorhomes here on our inventory list. That last one sold for $4,400. Now we got another one here. Before we go to the next motorhome, let's go and auction off this truck here. Antes de que subastemos la próxima motorhome, vamos a subastar esta camionetona por acá. José Pérez dice, yo quiero comprar la Calafia, pero no estoy registrado y estoy hasta Tijuana. Híjole, carnal, no hay nada que podamos hacer si no puedes alcanzar a venir. Si te hubiera puesto de acuerdo conmigo, yo te pudiera representar. Yo siempre les digo, cada transmisión, cada prevista, cada video, les digo, tengo un servicio de inspección, tengo un servicio para apostar, yo puedo representarlos en la subasta, pero pues no quieren, me pongo la orden, me pongo el pechito y pues no quieren. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Por eso no entran los dos, como dicen los zapatos. A fuerza ni los calcetines, dice por ahí, ¿no? Eso es para las personas que sí pueden venir a San Diego, pero vivan en Tijuana, vivan donde sea, pero que sí puedan venir a recoger su carro, porque yo no llevo carros a Tijuana. Yo no me meto en esas cosas legales con aduanal. Yo no cruzo carros sin legalizar. Nosotros trabajamos con Logimex y con la señora Fabiola Gutiérrez. 1150 se vende el bote. 1350 por el botecito este, listo para la pesca. Vámonos. So somebody here on the comments saying, I didn't get a chance to register. What's up, my man? Can I still buy, you know, the car that I'm interested in? I always tell you on every single video, live transmission, preview video, we have an inspection service. We have a service where we'll bid and buy for you if you need to. If you can't not make it, if you don't know about auctions, if you can't come on a specific day, we have a way to represent you. Been saying it, v1reports.com. Página es v1reportes.com. Voy a lanzar un anuncio, fíjense, aquí en la página OTAI para que estén pendientes. Para las personas que estén interesadas en ese servicio, para que estén activos, pendientes,
voy a lanzar por ahí un anuncio para que estén bien servidos. Ya saben que estamos a un mensaje de distancia. Estamos aquí para ustedes y por ustedes. Somos. Thank you so much here for joining us. Remember, website v1reports.com. Página es v1reports.com. V1reports. Ahorita la pongo aquí en los comentarios. Dice Carlos Burrito García. Ah, fíjate, Carlos Burrito García sabe sobre los detalles de los vehículos que pasan y nos está dejando saber que, claro que sí, pasa. El 2013, el 2018 son los años que permite las oficinas legal, los que te legalizan el papeleo y te ayudan en la en la transición para poder exportar tu vehículo, para poder legalizarlo, regularizar el papeleo y puedas andar con tu carro nacional o fronterizo. El decreto se extendió creo que hasta marzo y a los años permitidos son del 2013, 2018 y nacional 2014 al 2015. Así es que 2013, 2018 fronterizo, nacional 2014, 2015. Fíjense, Carlos Burrito García, creo que lo que está estudiando mi compa, estaba viendo por ahí, a la última vez me dijiste que estabas viendo la UABC, próxima transmisión, y me metí ahí de chismoso. Creo que estás estudiando derecho, ¿no, carnal? Estás estudiando sobre el sistema legal, si no me equivoco. Mis respetos para esa elección de carrera, carnal, la neta. Ahí me voy a hacer tu compa. Ya viene el paribus. Ya se cansaron los tirados del party bus, ya lo van a vender. Donation, $4,000, $45, Dice un comentario por acá, mi nombre es Jareva, de nacionalidad belga. Ah, saludos a la belga. Residente Colombia. No sé qué dice el comentario, pero no es relacionado a la subasta, lo voy a borrar por ahí. No sé qué quiere decir la amiga, de la amiga que nos está visitando en la transmisión desde la belga, dice que es Bélgica o no. No sé cómo se diga, disculpen mi vocabulario vulgar. No quiero que se escuche como doble sentido. Una trailita se está subastando, mira nomás. We're offering off a little trailer here. Lote número 208. Manda tu número, yo se lo ocupo. Me compres ahí con ustedes y ya hablamos a tu nombre. Pues toda la información está en el video. Ahí está toda la información. Envía un mensaje en Messenger. Voy a estar ubicando por ahí. Métete a mi página web. V1reports.com, donde tengo el servicio de esa representación. Representando gracias a Otay, que me permite ofrecerte ese servicio adicional. ¿Qué es lo que te ofrezco en ese servicio? Te ofrezco representarte. Te ofrezco la oportunidad de inspeccionar tu carro si es que lo necesitas. En esa inspección te doy no solamente el reporte de la inspección, pero te doy audiovisuales, te doy todas las fotografías para que compares.
para que compares no solamente el reporte de inspección, pero veas de manera visual el reporte. Y también, como tercer detalle importante que te incluyo en el servicio, es un Carfax, el historial del vehículo, para que tengas toda la información del vehículo de lleno y tengas el conocimiento en el carro que te llenó el ojo, que te interesó, y puedas apostar confiadamente. Okay, ese servicio lo tenemos disponible, ya lo he estado promocionando por varias semanas, meses, creo que desde noviembre por ahí, si no me equivoco, octubre. So if you're interested on the inspection report, Party Bus did not sell, we didn't receive enough bids, Party Bus did not sell. Calafia no se vendió porque no recibimos suficientes apuestas. La calafita no se vendió. El Paribus. Party Bus did not sell. We didn't receive enough bids. Little micro truck did not, micro bus did not sell. No habrá manera que me pase su número para hablar sobre eso. Claro que sí. Envíame un mensaje en Messenger, carnal. Aquí en la página de Otay. Yo voy a estar pendiente por ahí viendo quién es el que quiere el servicio de representación. Con mucho gusto estamos aquí para servirte. Gracias a Otay que me permite ofrecerte ese servicio. Thank you to Otay that's allowing me to offer you that additional service, personalized VIP service, exclusive offer. For those interested, send me a message here via Messenger. So I know who's interested, active, and I'll go ahead and hit you up. I'll go ahead and give you a call. Las personas que estén interesadas, manifiéstense, envíenme un mensaje en Messenger, con mucho gusto. Estamos para servirle y les ofrecemos ese servicio adicional con gusto. Ese es el servicio exclusivo VIP para que aproveches la oportunidad. Lote número 89 es un Nissan Sentra, carro embargado, año 2017. 2017 Nissan Sentra, repo. Lot number 89, lote número 89. BMW, lote número 90, modelo 325i, año 2006, carro embargado. This is the repo car here, repossessed, carro embargado. De aquellos que no terminaron de pagar su carro, se los embarga agencias financieras, gubernamentales. Those that didn't finish paying off their car, get their car taken away, repo, finance company or government agency, Beamer here. 2006, repo, 325i is a model, modelo 325i. Año 2006, carro embargado, BMW. Fernando Galindo dice, brother, yo ocupo, vivo a 2 horas, ¿me puedes representar? Claro que sí, carnal, claro que sí. Sí, para eso me andaba buscando, dice por ahí. Con mucho gusto, envíame un mensaje y estamos aquí para representarte. Lote número 81. Honda Accord, año 2008, dice las siglas ADT, aplicación título duplicado. Lot number 91 here, Honda Accord, this is a 2008 ADT, application duplicate title. Esa morra está así, está bien lejos, carnal. Fernando Galindo está hasta la belga. Lote número 91, Honda Accord, año 2008. Mínimo, no me siento loco, carnal. Mínimo, me están siguiendo el rollo por ahí. Gracias, carnal. Fernando Galindo. Man. Crazy people here on the comments, bro. Tenemos gente, la gente está loca aquí en los comentarios. Lote número 92, GMC Acadia. Ya nomás, año 2012. Esta también es carro, camioneta embargada. This is also a repo, lot number 92, GMC Acadia, 2012. Arturo Rosales dice, felicidades, muy buena transmisión. Eso, carnal, muy buena audiencia, es lo que tengo. Es lo que me hace grande, la audiencia bonita que tengo por acá. 36 and a half, 37, 37 and a half,
Very good live transmission. Congratulations. Thank you, Mr. Arturo Rosales. Love those positive comments. Thank you. 3850, 3850 was the winning bid. 3850 fue la apuesta ganadora por esa Acadia. Ah, no, todavía sigue. Vamos a ver. Pensé que ya la habían vendido. It's still going. You're still looking it out. Check this out. 44. ¿Cuánto cobras, Luis Vázquez? Si nada más tienes el servicio una sola vez, está en 157. Los precios cambiaron 2023, pero si quieres el servicio múltiples veces, el costo te lo corto por 3. Si quieres comprar 5 créditos o más, o sea, que son 5 inspecciones, no las tienes que usar la misma subasta. Las puedes usar en 5 diferentes subastas. Puedes usar tus créditos en 3 créditos en una subasta, 2 créditos en otra. Pero tienes que comprar mínimo 4 inspecciones en $57 y te la dejo a descuento, ¿ok? Así es que una sola inspección, $157. Pero si tú eres de las personas que ubican las buenas oportunidades y quieres volver a participar, para que obtengas un descuento, para que no tengas que pagar $157, te doy el descuento de $57, pero hay un límite de cuatro inspecciones a comprar, ¿ok? Así es que, para más información visita b1reports.com, aquí déjame poner la página en los comentarios. Website is b1reports.com for those who want representation and want me to buy their car for them here at the auction. So the GMC Acadia sold for $5,600. GMC Acadia se acaba de subastar por $5,600. So the inspection report, if you want to get that service, a one-time fee of $157 is what you're going to have to invest. $157. Now, if you want a discounted rate, if you buy a limit of 4 inspections, you get your inspection at $57. So that's a discount of 75%. 75% off if you buy multiple inspections, right? Minimum 4, limit of 4. You can use those inspection credits, not on the same auction. You can use those inspection service in different auctions. You can use 2 on one, 2 on another, or 1 each week. But you'll have credits to use whenever you like to inspect a car, right? So that's the offer. That's a up and running for this year, 2023. La oferta de la 2023 es esa. Servicio de una sola vez, $157. Pero si compras créditos para inspecciones a futuro, límite 4, tu inspección te sale $57. Límite 4. No sé si me entendieron por ahí. I don't know if you understood that, but let me know if you want me to repeat it. Repeat it. Y como te digo, el reporte te da $2,000 por esta camioneta, $2,000 for this truck here. Lincoln Navigator sold for $2,000. Lincoln Navigator se vende por $2,000. Lo que te incluyo en ese servicio que te ofrezco es un reporte de inspección junto con fotografías, más de 20 fotografías, para que compares el reporte con las fotografías de manera visual. Y también te voy a dar un Carfax, el historial, el reporte del historial, Carfax. Tú sabes que eso es la clave para ver todo el historial de tu vehículo. What I include on the inspection service, which you're going to see on the website, is an inspection report, written inspection report. Also, you're going to have audiovisual images so you can compare the report with the images, visually see the report. And also, you're going to get a Carfax. So, best of three worlds, inspection report, audiovisuals, and a Carfax. Lo mejor que te puedo ofrecer en estos servicios: inspección en reporte, inspección visual y también el Carfax historial. $1,300 por este Mercedes, se acaba de subastar, se acaba de vender. $1,300 for this Mercedes just sold. $1,300.
23 tags. This is an auto auction of San Diego car right here. $8,007 Wow. Ay, ay, ay. $11,000 nada más. $11,000 y feria. $11,000 for the Scion. $11,000 y feria. Okay, this the mezcla de last week, guys. We got it back again running good today, guys, okay? Este issue lo había movido algo la semana pasada, señores. Ya está funcionando bien, okay? All right, thank you, my name. Good morning, here. Recuerden, señores, las cámaras están funcionando. Lo miramos en las cámaras y va a tener problemas. Okay, thank you, my name. Good morning, Tony. Pound, thank you, my name. Number 98 here, 96 model. Truck here, Tom. Hold on, me, hold on. 1500, 16, 17, 18, standard, 18, 19, 2, now 1, vendido. Thank you, my name. Thank you, my name. Thank you, my envíame un mensaje, carnal, por favor, en Messenger. Aquellos que quieran mi número, ya les puse la página web para que me envíen ahí una un texto o me peguen una llamada, pero preferible envíenme mensaje para poder tener administración de todos los que están interesados. Envíenme mensaje en Messenger, aquí la página de Otay, Otay Auto Auctions, ok. Those who are interested on the inspection report, please send me a message via the Messenger platform. Send me a direct message here from the OTI Auto Auction page, Messenger. Aquellos que quieren la dirección, estamos aquí en Sur San Diego, 8968 Siempre Viva Road. Toda la información está en la descripción del video. $3,000 se vendió esta Nissan camionetita con Toby Camper. Chevy Captiva no se vendió, pero va a estar aquí próxima semana si está interesado. Disculpe, jefe. Casi chocar conmigo. Sí, disculpe por. No me fijé.
Yo estaba parado desde 2 horas. Ah, yo trato de quitarme para no. Pero sí, ahí todo medio chistoso. No lo vi para esquivar. Listo. Listo, se nos andaba acabando la pila por ahí, pero ya conectamos la poderosa para recargar el teléfono, ya de tanto andarme moviendo por arriba y para abajo como ardilla. Ahora que están de moda las ardillas, ¿no? Dentro de una Suburban por ahí, para que vean que los carros aquí, hay que inspeccionarlos, hay que echarles el ojo, porque se puede llevar una muy buena oportunidad para la próxima compra, si alguien está buscando una novia. Tus 1750. Tienen garantía cuando compran aquí. No, no, carnal. Aquí no hay garantía. En el estado que están, por eso es que le ofrecemos un punto de inspección, un día exclusivo para inspeccionar el carro, que es el viernes, 9 de la mañana, 3 de la tarde, para que tú te responsabilices. Este carro se vende por $1,450. This car that just passed by, $1,450. Aquí no ofrecemos garantía, porque eso de la garantía es puro negocio, carnal. Tú compras una garantía por X dinero extra, y lo único que te están vendiendo es un producto adicional, porque para que tú cobres esa garantía, ahí te quiero ver. Así es que aquí no andamos con eso de garantías, aquí el negocio es hecho y derecho. Como le gusta a mi gente. Alegrano. Chas, chas. We have a question here in the comments. Do you guys offer a warranty? Let me let you know that whoever offers a warranty, offer additional warranty. You know that when you buy a warranty, try to collect on that warranty. So here we're not with those games. We're not playing those warranty games. Here we give you a case. You know exactly what you're doing. Para eso es el día de inspección, para que sepas exactamente en cuánto se está vendiendo a los If I miss a price by any chance, please don't get mad at me. I gotta inform you guys, and I gotta be on top of the questions here on the comments. But if you have a specific question, please make it here on the comment thread. I'll go ahead and answer it in due time, all right? Just don't get mad if I don't share each and every price. But I'm trying to stay on top of it. And as well, my job is to keep you up to date with any question you might have, all right? Así es que yo estoy aquí no solamente para...
pero también estoy aquí para informarte, para que estés al tanto, que estés al tanto. ¿Sale? Ahí voy a enviar mi número, pero nada más una vez, ¿ok? Porque no me gusta hacerlo público. Ah, no me gusta hacerlo público y está en mi página web, ¿no? Ahí le doy mi número. 4900 ¿Cuál? ¿Esa? ¿Por qué? 4900. ¿Sí se vendió? No, no se vendió. ¿Está bien? Las troquitas aquí las se venden así siempre bien, son bien cotizadas. Lo bueno que ustedes son conocedores. Por eso les digo aquí, les digo, aprovechen el día de inspección. Hay unos que están preguntando ahí, oye, ¿ofreces garantía? Garantía en una subasta está cañón. Así es que hay que aprovechar ese punto de inspección para que puedas aprovechar igualmente las buenas oportunidades. Let's take advantage of the inspection period so you can take advantage of the good offers here at Ochai Auto Auctions. Las motos todavía no pasan. Buenos días, saludos de Tijuana. Tengo una pregunta, ¿ya se puede presentar uno presencial? Así es, carnal. Ya la gente, como la puedes ver aquí, ya es invitada en el piso, en el terreno de juego, para que experimente la acción aquí en nuestro terreno. Wow. You got a Mercedes-Benz for $3,800. A car that was probably worth about $80,000 when it was brand new. ¿Te ríes de ti, carnal? Carro que costaba $80,000 en sus tiempos se vendió por $3,900. Déjame meterle salsa a los tacos, carnal. Te vio que no te la estás curando. Jamson Flores, saludos, gracias a ti, carnal. Saúl Mota, eso. Saludos desde Iguala, Guerrero, México. Eso, saludos para los coches de Guerrero y para los lacos también. Saludos para Acapulco. Lote número 107 es un año 2007 Toyota Prius. Papeleo dice salvage paperwork here. 07 Toyota Prius. La number 107 sells for $1,800. 1,800. Carro para las tortillas ahí, el Toyota Corolla año 2000. Papeleo dice salvage. Little bucket here.
paperwork that salvage. 2000 is a year for this Toyota Corolla. Ya coronaron. You guys already scored. Worst case scenario, I still think you end up winning. That's a Mercedes. Something that cost up in the ranges of $60,000 when it was brand new. Yeah. You got it for $3,900. And it's still worth $28,000. So, even after, if you had any fixtures to invest on, even after you invest on it, it's still going to be over market value. So you definitely, yeah. No, I know so based on the experience. Oh, because I don't know. I'm sharing just based off the experience. It's a really good buy. Yeah. For Para que no andes a dos patas, tenemos este Dodge Durango, lote número 111, año 2000, el papel lo dice título limpio. Dodge Durango year, 2000 is the year, clean title, this is paperwork, lot number 111. 13 50, 13 half, 13 50, sold 13 out of 50 buys. Lot number 112, 96 Nissan Altima, paper says clean title. Lot number 112, Nissan Altima, año 96, título limpio, carro con las tortillas. Yo, Wow. Otro número 113. Entre más inviertes tu dinero, más te crece. Honda y Santa Fe, crossover año 2008. Título limpio, dice el papeleo. Clean title here. 2008. Lot number 113. Hyundai, Santa Fe. 140,000 miles, 140,000 millas. Negative 3, negative 4, down, negative 4, 5, 7, 8, 9, 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
$2,800 se vendió a Hyundai Santa Fe. $2,800 apuesta ganadora. $2,800 was the winning bid for that Hyundai Santa Fe. Año 2006, Volkswagen Passat. Lote número 114, la número 114, 2006, Volkswagen Passat. $900 se vende ese Passat que acaba de pasar. Lote número 115, Hyundai Acera, año 2007. 07, Hyundai Acera. Lot number 115. Lot number 115, Hyundai Acera. 2007, 2007, Hyundai Acera. Lote número 115 se vende por $1,000, apuesta ganadora. Winning bid, $1,000. Les estoy poniendo la información en comentarios, la información del servicio de inspección que les estaba platicando. Aquellos que estén interesados, les estoy poniendo la página web, mi número telefónico. Solamente las personas que estén interesadas que lo represente en la subasta. Yo no llevo carros a Tijuana, les dejo en claro. La oficina de los Logimex es quien trabaja con ustedes para ese servicio. Pero sí represento para aquellos que quieran venir a recoger su carro. Yo solamente te represento a la hora de apostar. Si es que no tuviste chance de registrarte, si es que no tuviste chance de inspeccionar, aquí estamos a la orden. Así es que ahí está toda la información en la página web, te la acabo de explicar aquí en descripción, detalle, pero para más información ahí les dejo la el número y la página web, ¿sale? So the information that I'm sharing here in Spanish is that the inspection service that I offer se están vendiendo las motos. Aire nomás, vamos a ver las motos. La moto. Saque la moto. $200
It's time to sell the motorcycles right now. Setting off the motorcycles. Shaggy went down, down, down. Look at that VIN number. Obligation here, we're going to get here. Shaggy went down, get a roll. 1,000 miles on the bike. $200. Para aquellas personas que quieren participar en línea, tenemos otro ángulo de cámara. Si tú no puedes venir igual en persona y quieres participar en línea, también puedes registrarte y participar en línea. Ese ángulo de cámara, esa camarita que está allá, es la que vas a estar viendo. Vas a ver un diferente ángulo y vas a estar escuchando otro audio también directamente de nuestro subastador Oscar Vélez. Vas a estar escuchando directamente a Oscar Vélez en la transmisión directamente de nuestra página web. O puedes igualmente estar en contacto aquí conmigo en Facebook. Tienes estas dos opciones, o también puedes participar en persona. ¿Este qué significa? Este es a uso de la licencia de dealer y este es por el uso de la plataforma. ¿Y si yo estoy comprando aquí, no me cobran este? No, también. Es que como el sistema de venta es igual en internet, aunque participe en línea o no, todavía se usa. Por eso. Cuando se registra, todo eso es virtual, por eso es que se da ese. Saludos desde Puerto Chua, Pesquero, de Ensenada, Baja California. Chulada de ciudad por allá en la Baja. Okay, ¿no se escucha el micrófono? A ver, déjame ver. Deja ver, déjame ver. ¿Me escuchan por ahí? Déjenme saber si me escuchan. Creo que la pila del otro micrófono se había acabado. La pila. Creo que ya cambiamos si este sí funciona. Déjenme saber si todo bien. Convertible 7. 7 9 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
All right, here, the 1-2-1. Look at me now. 1-2-1, hanging him up. 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 1-2-1, ¿A qué nombre está? José. José. Samaneo. Samani. Samani. Último carro Honda se vendió por 1600. 1600 for the last car. Honda sold for 1600. Now we got a 2006 Mercedes model E350. 2016 title suspension board. Papeleo por acá dice que este 2006 Mercedes modelo 350 que es título limpio. Mercedes carro de manera. $700 este Mercedes. Wow. Mercedes por $700, ¿eh? ¿Qué hubo? Tacos, hay tacos. Vamos a ver, Mercedes for $700. Running and driving, that's crazy. I'm like, I'm tripping out. Por el Mercedes que se acaba de vender. Lo tenemos 123 Infinity 1X56 año 2007 título limpio mi title here is 05 UX 56 Infinity SUV Tell us your name, introduce yourself. La moto Honda negra 94. Las motos, la serie de motos ya pasó, carnal. Ya pasó la serie de motos. Motorcycles have been auctioned off. No sé si se vendió, carnal. Disculpa. Como les digo, de repente me hacen preguntas para pedir información y a veces que se me pasa un precio. Pero no es mi intención. Mi intención es informarte y a las personas que van entrando por primera vez que no saben sobre nuestra oferta, trato de darle dirección en la dirección correcta. Trato de guiarlos de la mejor manera. Así es que, si me pasa un precio, por favor no me crucifiques, carnal. Por favor, te pido que si se me va un precio ahí no me regañen. 125 Bonneville with a skirt and a coupe. You don't see that every day. 77 Bonneville with a tonic car. Gabriel, tú estabas en la subasta de Miyonzuki. Ah, Simón, con el Miyonzuki allá en esa. ¿Dónde es? Por ahí. San Bernardino, por ahí en la subasta de allá. De allá por allá. Así es, ese Juan Miyonzuki es una botana.
por ahí, el vato. 1900, 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 1900
See the video. Shake it, 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 carro para llevar de pas, para llevar a tu chica de paseo. Modelo paseo, este que es de año 93. Model 129 y 93 Toyota. Paseo. That's the model. Paseo. Capulina, dice mi esposa. Silvia Villalobos, se la cura. 1,000, 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
Very important for you to inspect your vehicle, all right? I'm sharing the information here in Spanish that you got to take advantage of inspection days so you can fully inspect your vehicle, so you won't have to bid blindly. You'll know exactly what to bid and buy, all right? So take advantage of inspection day, fully inspect your vehicle. Don't get caught with no surprises. Don't bid blindly. That's the worst thing you could do. Bid with a surety, bid with a confidence, knowing what you're bidding at, knowing the condition of your vehicle. The majority of the vehicles here are meant to be reconditioned. All right? Donated vehicles, repos, consignments. Got them all. All right, check it out here. Come on down, take it away. Expedition, hang it away, get about 34. 134, one hang it above 5, expedition, one hang it above Tonic Car. Tonic Car, one hang it away, way down in a heavy. Can't hear me talking. Is the mic failing? No, I just switched up the mic. We should be good. Let me know if you can hear me. Mercedes crossover sells for $900 for that Mercedes M320. Mercedes que pasó M 320 se vendió por $900. Este Honda, ya sabes que los carros populares que se van a pasar unos Hondas. Año 2012, Honda Civic, título limpio. Para 136 here, 82 Honda Civic, paperwork says clean title. 8, 8 medio, 850, 8 medio, 850, 8 medio, 9. 9, 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
La última es. So, 27, I'm running. 27, igual, chica, ahí va por el mismo lado. 4,300. Oh, ok. 4,300 la primera camioneta y esta 2,700. La F-150 blanca, paloma, 4,300, ¿verdad? Y esta última, 2,700. The white F-150 sold for 4,300. 4,300, and this last F-150, the black one, that I sold for 2,700. Only when you walk away from a camera. That's crazy, but okay. I should be able to get reception. Come on, down, take it about 39. Come on, down, take it about 39. Here, but take it about 12. F-150, and still be able to narrate. So let me know if mic is working correctly. Count, 19. Dice Capulina, ay, ya se me quedó el se me quedó el apodo de Capulina, dice por ahí. No te escuchas cuando te retiras de la cámara. Dice. $2,400 esta camionetona. $2,400. Para poder levantar y subir a la caja. All right, thank you for 51, 2, 3. Mecánico, eléctrico. 54, 55, 57, 58, 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 58
Otra camioneta de trabajo, esta se vende por $2,000. Este, $2.50. Año 2005, hay un lean en el título, es el lean on the front, so this one. So for This truck did not sell. We'll be here next week if you're interested. We're going to receive enough bids. Clásico se vende por $2,800, $2,800 for the last car, $2,800. Mil bolas este Chrysler 300, año 99, 99 Chrysler 300, sell for $1,000. $1,100 is the winner. Winning bid, $1,100 for the Chrysler 300. Chrysler 300 se vende por $1,100. Se vende, aposta en línea, gana ese carro. Jaguar. Tipo S. Es el modelo, año 2012. Papeleo dice que es salvage title. Lot number 145, lote número 145. Año 2002. 2002 Jaguar S Type. Saludos, Chicali. Se encendió Chicali, pariente de Baja California, México. Ciudad capitalina. Saludos para José Juan de Anda Pérez. Ángel Bedoya. Que si Ángel Bedoya tocas la pantalla, vas a poder ver la descripción del video. Igualmente, si haces clic en la página, vas a poder ver todos los detalles de nuestra subasta, carnal. Igual también la descripción del video te da todos los detalles. Estamos en el 8968 Siempre Viva Road en San Diego, California. Aquí te esperamos. Remember that all the information for those who are barely coming in is on the video description. All you got to do is touch the screen so you could see the video description, or you could click on the page and learn more about OTI Auto Auctions. Welcome. Might have heard of other auctions in the area, but none compared to OTI Auto Auctions. A lo mejor has escuchado algunas subastas en el área, pero ninguna como nosotros. OTI Auto Auctions.
Depósito de $500 es un es una requerimiento para que agarres un número de comprador. Para que puedas participar. Ya si sí compras algo, obviamente puedes usar ese dinero para tu carro. Jaguar se vendió por $750. Jaguar sold for $750. So we have a question here in the comments. How does the deposit work? Deposit is a form of the registration. Right? You have two options. You have two options. Bad tranny in this one here. $1.97. Yes, sir. All right. Shake it down. Take it down. Take it down. Take it down. Take it down. Como 10 se los vamos, ¿eh? Bueno, los lichos. Digo, los apagados que va a ser en la 3. 148. 148. Es el E. Van Tiger. Van Tiger. Six Mano. Four straight. Van Tiger. 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 $700 Buenos para todo terreno esos carros suben. $1,800 unos cuantos carros más y vamos a entrar a la sección de los carros que no corren, que no andan, carros que se venden en pues a estar viendo los descuentos de un 90% de descuento comparado con el valor actual. Esos carros que no corren, no andan, okay, obviamente tienen un problema más serio, pero igualmente es importante venir a la inspección para que puedas tratar de ubicar qué es lo que tienen esos carros. Como te digo, esos carros, los que no corren, no andan, no hay una descuento significativo. Puedes estar viendo desde el 30% de descuento. $650. I want you to pay attention to non-runners.
The reason why they're not passing by in the main stage is because they do have a serious problem. Oh, no. Se suelta. 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 Se But you're still getting these cars for 90% on the market value. The cars that are meant to be reconditioned. All the cars that we have in this lot, they're donated vehicles or consignments or repos. They're definitely meant to be reconditioned. Right? So that's why you have to take it out. Es bien importante que aproveches el día de inspección. Porque los carros que no corren y no andan, como te digo, se pueden ir en un 90% de descuento comparado con el actual, el valor actual. Pero sí, este. Sí, te lo recomiendo. No nomás porque no corren y no andan, quiere decir que estén malos. Puede que te aproveches y que encuentres un gran descuento en los manuales también. Puedes ver hasta el 90% de descuento. $158, skipping ahead now, $158.07, and Navigator with a clean title. Look at the tires on this one. Brand new tires, put them on yesterday. I don't know. All right, how about today? Thank you, 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 thank $18. $18. Show this one here to get him 159. 159, get him a safe final. Send no racing check, one time, get him a ton of 120,000, about a guy. Send no racing check, get 8, 9, 8, 9, 9,000, down about 9, get a safe final. Hold on, do you mind? What, that is down the S line? Ay, ay, ay. $1,000, man, don't say it. Let now, let another about 1 time, get him 1,000, get him 1,000, get him 1,000, get him 1,000, get him 1,000. It's automatic, but S line, S line. Check it out, down the bottom, tag it, save me, shame, 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 get about one, tag it, save me, shame, shame, let another man, please one down. Tag it, home, home, get about one, tag it, huh? Tell me, 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 you. One down, get about one, tag it, 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 get about one, What was it? $1,400. Nice. $1,400 was the winning bid. $1,400 fue la apuesta ganadora. All right, thank you, 161 here. Now I did not get about 194 Saturn yourself. Tarek, I'm not get about 500, I get about 600. Take it about 100, about 6,000, take it about 100, about 7. Este? Okay. Santa. A todos. 7. Los de la subasta dicen como José Juan y Andrea Pérez. Gracias, Carlos. Muchas gracias por el cumplido, por el saludo. Un abrazo a todos. Gracias por estar acá con nosotros presente. 1,500. Ford Expedition, año 2006. 1,500. Ah, no, espérame, espérame, disculpa, disculpa, la información correcta es año 2007. Ford Expedition, título de limpieza de papeleo. The correct information here is the right information here, 97 Ford Expedition, paperwork says clean title, lot number 153, lote número 153. Esa camionetona se fue por 950, 950 for that truck. Wow. Look at this Chevy Silverado here. Wow, 94. Clean title, says the paperwork. Lot number 154. You don't know who is this juguetito que está por acá. Chulada.
Año 94 Ford, disculpa, año 94 Chevy Silverado, título limpio, camioneta donada. $1,200 apuesta ganadora por esta camionetona. $1,200 for this Eagle truck. Beautiful toy here for $1,200. $1,200. Honda. Look at how many people are popping this one. Cinco. No cat. No cat. No cat. No cat. No cat. He taking it away. But taking it up. Taking it up. Say say. Taking it up. Taking it up. Taking it up. 600. Six. Taking it up. Taking it up. Say say say. Taking it up. Taking it up. Taking it up. 600. 600. 600. Honda se vende por $600, lote número 155, la number 1, 55 sells for $600, $600. Suzuki, la number 1, 57. Lote número 157, un carro Suzuki. Hablando del Millonzuki. ¿Cris? Sí. ¿Y Cris Andrés? No, es Cris, amigo de Andrés. Ok. Modelo SX 4 año 2008, papel dice título limpio. Model here X, sorry, X Sport. The model 08 is here. Keyboard says it's a clean title vehicle. Oh, ya se dejó venir el viento. El wind ya empezó. Ahí vienen los vientos de Santana. Let's get him. Santana wins. $750, lote número 152, la número 152, sells for $750. Año 2007, papel dice título limpio, lote número 157, la número 157, Ford Focus. 2007, paperwork says clean title, donated vehicle. 14. Sigue Andrés. $1,700 este carrito que acaba de pasar. Apuesta ganadora, $1,700 the winning bid. $1,700
Camionetona F-150, año 2006. Lote número 163, Lot number 163, Ford F-150-06 is here. Clean. Application duplicate title sold for $2,300. Winning bid. Apuesta ganadora 2,300. Apuesta ganadora 2,300. Ahí viene la última camioneta del día, si no me equivoco. Last car of the day, last vehicle of the day, before we start with the non-runners. Antes de que empecemos con los carros que no corren, no andan non-runners, conocidos como los non-runners, vamos a subastar la última oportunidad del día. De los últimos carros que pasan por la escena principal, los carros que sí andan y que sí corren. Pero ahorita igualmente vas a ver las oportunidades que se venden por un 90% debajo del mercado actual. Puedes estar aprovechando ese descuento en los carros non-runners. Remember, after the main auction, we're going into the section of the non-running vehicles. Cars that you could be also taking advantage of. Discounts up to 90%, upwards of 90% under market value. Also, make sure you're taking advantage of the non-runners. Okay, 164 is going to be a non-runner, 96 model F-250, non-runner. Got 6, 6, 7, 8, 800. 8, you want? 8, le quiero para 9, que no anda, pero es 4x4, ¿no? 8, 9. 800, 900, forward drive. 89. 88, quiero para 38, 89, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 89. El puro diferencial de una feria, Kingpin. Están dando los $1,500 por puro diferencial. Pasa. Nice one, the life of the game. One half. 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 Yeah. Suburban 166. Boccaccio. Por favor, déjame saber cuál es el número de lote, Boccaccio Rodríguez. Con mucho gusto hago esa pregunta, carnal. Déjame saber cuál es el número de lote. 8. Con mucho gusto le pregunto al señor Vélez. Ahorita antes de que abandone la cabina. Ahí viene, está andando. It's coming. Hey, take it off on hanging over the last guy in half. What's with the running Superman? Take it on 8 here, get him off on hanging over 50 in half. What's the main hill? Nobody else? Sold 885. Y la flechona, ya se la llevó. Ok, non-runners, non-runners. Ya lo sacaste del ring. Mira, mira, mira. Cover here, non-runner 301. No, 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 on Thursday, 9-11, hit number 9-11, 11-11, 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
Desde la lista de inventarios se actualiza cada miércoles. Cada miércoles puedes ver las oportunidades disponibles. Así es que mantente pendiente de la página web. OtaiAutoAuctions.com y ahí la lista se actualiza cada miércoles. Remember that our inventory list updates once a week, every Wednesday. Muchas gracias por visitarnos. Que tengan bonito día. Nos vemos en la próxima. Gracias. Here's 304. 303 is a pool. 304 down. But now you know how to save it here. Leaves out down. Leaves out down. Now you know 130,000. But now you know 5. But now you know 667. 700 other. 708. 89. La lista de inventarios se actualiza cada miércoles. Inventory list, if you're looking for a specific car, inventory list updates every Wednesday. So you're on top of what we're offering every single auction, every single function. Wednesday is the day you got to look out for, because Wednesday we update that inventory list. Miércoles, tienes que estar pendiente de miércoles porque es el día que se actualiza la lista de inventario. 16. Checa nomás los carros que no corren y no andan. Muy buenas oportunidades. Look at cars that are non-runners are also real good opportunities. Just check it out. 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Pero sí lo agarré. ¿Sigue con ellos? Sí. A ver, sí, para meter la señal que baja, ¿no? Pero déjale que vender, que se uses ese servicio. Yo uso un mecánico que tiene experiencia en un lugar que no tiene nada. Ahora, para que ahorres algún dolor de cabeza. Si es que no conoces mucho de carro, es un mecánico. Van Hagen of Tarko EV, 60,000 miles. Yeah, Van Hagen of the 2500, Hagen of the 7,7,8,28,9,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33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 ,